Y bueno, gente, ¿cómo estáis? Soy Mr. Carlos, estamos por aquí de vuelta en un nuevo vídeo. Gente, básicamente hoy os voy a hablar de el hackeo, ¿vale? Que recibí hace unos días en YouTube. Mucha gente no lo ha... ni se ha enterado, ¿vale? Que me han hackeado porque ha sido un proceso muy rápido. Pero sí, me han hackeado y la verdad es que no voy a hacer ningún corte en este vídeo. Tengo que decir, por cierto, que no estoy en mi casa. A lo mejor ahora se escucha un poco de eco y tal. Estoy de viaje, estoy un poco bastante lejos de mi casa, sinceramente. Me he venido unos días después a pasar navidades y a grabar unas cosillas y tal. Y básicamente el día de antes de irme de aquí a grabar cosas y a, bueno, pasar unos días, me hackearon, ¿vale? Justamente unos días atrás me llegaron unos mails, ¿vale? Que estaré viendo en pantalla ahora, de una posible colaboración con un juego que se llamaba Stray, ¿vale? Que ese juego... yo desde la primera vez que supe de su existencia me encantaba y quería jugarlo y tal, entonces era como, hostia, qué emoción, ¿no? Que me contacten. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que si me hubiesen contactado un hacker con un juego que no me gustase, no hubiese pasado, porque me hubiese dado igual el correo, hubiese dicho, vaya mierda juego, ¿no? Adiós, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que justamente era un juego que molaba, que yo cuando lo vi era como, hostia, es que es un juego que tú eres un gato en el juego. Y bueno, no sé, estaré viendo por aquí en pantalla supongo el juego y eso, eres un gato y tú vas por la ciudad en plan llena de robots siendo un gato, ¿vale? Y está muy guay, en plan quería probarlo. Vale, pues me contactó este señor hacker ruso y nada, básicamente me estuvo mandando correos, yo le respondía, él me respondía, hasta que al final me mandó un contrato donde salía literalmente el juego, el nombre de la empresa, la firma del de la empresa, todo súper real, en plan, yo pensaba que era real, pero absolutamente, o sea, era muy, muy, muy real, ¿vale? Todo con contrato, con firma, con de todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que justamente cuando me pasó el juego, yo le di, me saltó el antivirus y dije, vale, me saltó el antivirus. ¿Qué es esto, sabes? Justamente Alberto, ya sabéis quién es, mi editor, quien está editando este vídeo y todos los vídeos del canal, me dijo, a mí me da igual que me metan un virus, así que voy a intentar descargármelo sin el antivirus, ¿vale? Me voy a desactivar el antivirus y me lo descargo, a ver si a lo mejor ha saltado el antivirus porque salta en un montón de cosas, aunque no sean virus, ¿sabes? El antivirus, pues a lo mejor salta en cosas que no lo son. Vale, pues se lo pasé el archivo, también lo descargo y pues nada, tampoco se le abría. Al día siguiente a él no le dejaba entrar en la cuenta del banco, a mí no me dejaba entrar en el Gmail, me habían hackeado el Gmail, a él le habían hackeado la cuenta del banco, creo que él la ha podido solucionar tranquilamente. Yo pues nada, estuve mi canal de YouTube, ¿vale? Estuvo ese mismo día, bueno, el día siguiente a las 5 de la tarde retransmitiendo un directo de bitcoins, ¿vale? Que seguramente algunos de vosotros lo visteis y os rayasteis que flipas. Hay mucha gente que tengo que decir que se ha desuscrito del canal por el directo ese. Y también hay mucha gente que se ha desuscrito del canal por una cosa que os contaré más adelante, ¿vale? Bueno, pues estáis viendo en pantalla, supongo, el directo que estaban retransmitiendo, que era un directo ilegal, básicamente. Me cambiaron el nombre y me pusieron no sé qué Géminis o no sé qué Géminis Exchange, no me acuerdo el nombre, sinceramente, no sé. Me pusieron un nombre raro. Os voy a explicar un poco lo que hacen los hackers, ¿vale? Os voy a explicar. Los hackers me hackean la cuenta, venden mi cuenta de YouTube en la Deep Web, ¿vale? Y una empresa las compra. ¿Qué pasa? Que esas empresas compran la cuenta al hacker, el hacker gana el dinero. Obviamente la empresa compra una cuenta que es hackeada y al día o a los dos días se la tumban, obviamente mi cuenta se la tumban porque no es suya. ¿Y qué pasa? Que claro, el hacker ha ganado el dinero, la empresa ha comprado una cuenta que es hackeada y se la quitan, y claro, el hacker se consigue el dinero, la empresa se jode porque está comprando una cuenta hackeada, que a ver, si eres una empresa y compras una cuenta en la Deep Web, pues a ver, un poco listo no eres, ¿no? Sinceramente, si trabajas para esa empresa, pero bueno. En fin, el día de ayer, bueno, justamente cuando me hackearon, pues contacté con Heretics, contacté con mi partner de YouTube, contacté con Google, contacté con YouTube, contacté con todo el mundo.
Y me empezaron a ayudar pues a devolver, pues para devolverme todo, ¿vale? Para devolver primero el mail, muy importante, porque sin el mail me podían volver a hackear la cuenta de YouTube. O sea, si me devuelven la cuenta de YouTube y no tengo el mail, van a volver a entrar al YouTube, entonces no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, me devolvieron el Gmail, pude entrar luego a mi cuenta de YouTube, cambié todas las contraseñas de todos sitios, obviamente. Y nada, ahora ya ha vuelto el canal de YouTube. Y os voy a explicar una cosa muy graciosa, ¿vale? Que a mí no me hace gracia, pero es graciosa, ¿vale? No, hay que admitirlo, es graciosa. Me devolvieron la cuenta de YouTube. Estaban los 1200 vídeos en privado. Vale, pues puse públicos los 1200 vídeos. ¿Qué pasa con poner público los 1200 vídeos? Que habían muchos vídeos de antes que los tenían privados. Porque eran antiguos, habían vídeos míos de trabajos de clase en catalán, de trabajos de clase en inglés, vídeos míos de fiesta en el Barcelona Beach Festival, esos vídeos están en privado ya, ¿vale? obviamente están en privado, pero digamos que puse en público los 1000 vídeos, los 1200 vídeos. Todos los vídeos que no estaban subidos de antes, que estaban en privado desde antes que tuviese el, bueno, antes del hackeo, todos esos vídeos saltó notificaciones, todos los directos del Fortnite, todos los vídeos en oculto que estaban, todos los vídeos. ¿Qué pasa? Que de repente a todo el mundo le llegaron cientos y cientos de notificaciones al móvil de vídeos subidos míos y en su YouTube estaba petado de vídeos de Keroro. Entonces perdí más de 10.000 suscriptores. Tengo que decir que perdí más suscriptores cuando me devolvieron el canal y cuando resubí yo mis propios vídeos que cuando me hackearon el canal. Porque cuando me hackearon el canal perdí unos 2.000 o 3.000 cuando la gente vio que estaba haciendo un directo una cuenta extraña, ¿no? En plan, me dejaron de seguir unas 2.000, 3.000 personas. Pero es que cuando resubí yo mis vídeos, me dejaron de seguir 10.000 personas. Entonces, gente, que sepáis que solo fue ese día, ¿vale? Solo se ha petado el móvil un día, ya los vídeos están subidos ya correctamente. Y si me habéis dejado de seguir, seguidme, que nos quedan a para el millón. nos quedan un montón, nos quedan 30.000 o por ahí seguidores para el millón. Y, joder, estamos cerquita, pero es que ahora nos queda mucho. Entonces, a ver, chavales, ay, Dios mío, ¿vamos a llegar al millón o qué? ¿O no llegamos? En fin. Bueno, pues era este vídeo era un resumen para que supieseis pues, más o menos lo que me había pasado, ¿no? Todos los problemas que había tenido. Si no os habéis enterado de que me han hackeado, es lógico porque ha durado muy poco, ha durado solo 2 días de hackeo, en plan, ya lo tengo todo otra vez. Y pues nada, simplemente dar las gracias a todo el mundo que me ha estado apoyando, tanto por todos sitios. Hice el otro día un directo en Twitch, por cierto, explicando, el mismo día del hackeo, hice un directo en Twitch con Alberto, que si queréis ir a verlo, pues lo dejaré por aquí, por el canal, ¿vale? Por la descripción y tal. Y explicando un poco lo que pasó y eso. Y nada, gente, a que sepáis que estoy fuera, no puedo jugar a Fortnite. Ay, Fortnite, joder, a Fortnite, tío. No puedo jugar a Fall Guys, pero vuelvo el día 20, ¿vale? Así que el día 20, posiblemente, no sé si sea ese día, porque llegaré súper cansado con el vuelo y tal, pero posiblemente el día 21 hagamos un 24 horas de Fall Guys, ¿vale? Quiero petar el juego, nada más llega a mi casa, quiero viciarme a la nueva temporada, ¿vale? Y ha salido hoy, así que disfrutar la nueva temporada, lo siento por no estar en directo, no puedo, pero el día 21 haremos un 24 horas, ¿vale? En cuanto llegue el primer directo que haga será un 24 horas. Así que nada, gente, gracias por escuchar el vídeo. Si me habéis dejado de seguir, volvedme a seguir. Si tenéis algún amigo vuestro que haya dejado el canal, que vuelva. Ya he vuelto, estoy por aquí. Y nada, gente, si queréis mantenerlo informados estos días que no estoy pues en directo y eso, pues tenéis aquí en YouTube que subiré vídeos, ¿vale? Que tenía preparados de antes. Y también tendréis, cosas por Instagram y por Twitter, ¿vale? En fin, dejad un like, que se agradece mucho, se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!